Bueno chicos, estamos en una aldea Junta 7, pero para guerra. Voy a más o menos explicarles cómo está todo organizado. Y pues no me importaría mucho ya. No, este vídeo no va a ser muy largo, perdón. Voy a estarles explicando, ya no lo voy a estar organizando, simplemente se lo voy a explicar para no perder tanto tiempo. Yo sé que la mayoría de la gente se aburre el momento que está organizando la gente de la aldea y las cosas así. Yo voy a ser un poco más breve, solamente voy a traer la aldea al final y voy a tratar de explicar cómo verga está organizada y por qué verga está organizada así. A mi parecer, esa es una aldea muy buena de la Junta 7 para guerra. Más o menos tenemos el castillo de clan aquí. Está muy difícil sacarlo, tenés que mandar unos gigantes por aquí o gigantes por acá. O gigantes por acá, o sea, vos tienes que gastar muchas tropas y perderás un poquito de tiempo, unos 20 o 30 segundos intentando sacar el castillo del clan. Lo tengo a nivel 2 porque no me importaría mucho subir a nivel 3, aunque sé que en guerras eso sirve bastante. Pero por el momento no me importaría mucho mejorar mis defensas, por ejemplo los cañones son los que estoy mejorando ahorita. Luego mejoraría morteros, luego torre de magos y bla 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 bla. Pues segundo, el ayuntamiento está casi en medio. En medio. Y pues también estaría muy difícil sacar la segunda estrella por destruir el ayuntamiento. Tengo las dos bombas gigantes aquí porque yo pienso que este es el lugar más vulnerable por el motivo de que solamente los morteros lo cubren a mitad. Yo pienso que por aquí, mientras entran por este murito, yo digo que van a entrar por este murito. Aquí tengo una trampa de salto y por si acaso aquí tengo la mina de aérea, de rastreo aéreo. Pues cubriría un poquito más las bombas por si acaso mandan gigantes para que entren por aquí. Explotaría una bomba y si se van al otro lado explotaría la otra y creo que se morirían los gigantes a morir. Tengo las defensas aéreas cubriendo este lado, que cubren esta zona hasta aquí, y esta otra que cubre esta otra zona hasta aquí. Esta zona queda desprotegida por el cual si me quieren atacar con defensa, con ataques aéreos sería por aquí. Tengo estas bombas aéreas aquí por si acaso llegan a destruir la defensa aérea de aquí y de acá. Tendría esta defensa, esta bomba aérea aquí y esta bomba aérea acá. Por si acaso ya se confían un poco y pues ya mandarían sanadoras y cosas aquí guays. Y pues ya estas por lo mínimo le dieron un daño. Las tengo a nivel 1 porque tampoco me interesa mucho tenerlas a nivel 2. Y bueno, vamos a continuar. Tendría esos cañones aquí y las trampas de salto aquí para que no puedan entrar por ningún otro lado y a la de huevos tengan que salir volando algunas tropas. Igual acá tengo una trampa de salto junto con el cañón que cubre este lado. Los extractores y las minas las tengo en las esquinas, ¿verdad? Joder. Es que había como un zumbido que fue el micrófono, perdónenme. Pero bueno, las minas aéreas, las minas, los almacenes los tengo en las esquinas porque tienen mucha vida. Esta la iba a poner acá, pero no sé por qué motivo lo puse ahí. Pero tienen mucha vida y por ese motivo, si las tienen en las esquinas, las unidades como las arqueras y todas esas cosas van a tratar de destruir las minas. Y en lo que están destruyendo las almacenes, y en lo que lo están destruyendo, estas defensas lo pueden destruir. El morteo puede hacerles bastante daño. Pero si atacan con arqueras, este cañón y la torre de mago, la torre de arqueras, pues harían gran parte del trabajo. Al tratar de destruir los extractores, posiblemente pierdan bastantes tropas. Y los gigantes posiblemente mueran tratando de distraerse. Las teslas tengo en medio porque son una de las mejores defensas, igual que los morteros y las torres de magos. Los morteros tengo en forma de triángulos para que hagan una mejor protección. Y las torres de magos las tengo al lado de los morteros porque hacen la mayor parte de daño, igual que las teslas. Tengo bombas alrededor del castillo del clan. Y todo lo demás a un lado. Acá tengo el castillo, parte de los oscuros, los actores y todo eso. Creo que esta sería para mí una buena aldea de guerra para Junta 7. No sé ustedes qué opinen, pero para mí la verdad me encanta y por aquí está bien protegido. Solamente hay que tener buenas defensas y hay que esperar a que el otro güey no sepa atacar. Si sabe atacar, por lo mínimo te saca una estrella y si no sabe atacar, obviamente va a ser hecho mierda y va a llorar como su mamá. Y bueno chicos, ya saben que si les gustó, pueden dejar su like, su comentario, su suscripción y nos vemos hasta la próxima. Chao.